Hola, soy Rogelio Sosa, campesino del ejido de Camémbaro, municipio de Zitácuaro, Michoacán. Desde 2007, debido a la necesidad que tenía yo de abatir costos en la industria del maíz, de masa y tortilla, tengo un amigo que seguido me decía que se podía hacer gas y energía a base de nopal. Lo hicimos, tumbamos 10.000 guayabos y sembramos nopal. Aquí los compañeros del entorno me pusieron en la puerta que la parcela de los locos. ¿Cómo era posible de estar exportando guayabas, tirarlas para sembrar nopales? Con la sorpresa que ahora tenemos la única planta productora de biogás a base de biomasa de nopal en el mundo. Este gas no contamina, es totalmente limpio. El biodigestor es la réplica de una panza de una vaca. Se alimenta y desecha, se alimenta y desecha. Y entre más gases se eche, mejor, porque nos da más gas. Con esta planta hemos reducido el costo de operación del 40 al 60%. Sustituimos un promedio de 300.000 litros de gas al año, 150.000 litros de gasolina y la energía eléctrica, 16.000 kilowatts cada 2 meses. Ha sido muy difícil, pero creo que hay que hacer las cosas, porque si no las hacemos, no sabemos. Y el que tenga un poco de dinero, pues inviértalo en algo que deje huella por donde pasó. El nopal cambió totalmente mi vida. Yo antes lo quería y ahora lo amo porque es mi vida. El nopal es netamente mexicano. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5:50 a.m. Participa en Imagen Televisión.